¿Cuántas personas estuvieron en la presentación anterior? ¿La mitad? Vamos a hacer un pequeño traslapo ahí, pero no mucho. Me voy a presentar nuevamente. La última presentación tuve una gran, la última charla tuve una gran presentación. Mi campo en lo que yo llamo analítica de complejidad en TI. Mucha gente analiza las complejidades, pero la mayoría, en que la mayoría de las personas lo hace, casi todos los que yo conozco lo hacen, es que se hacen la pregunta: ¿cómo se comportan los sistemas al volverse más complejos? Entonces, la complejidad de sistemas es entendida como lo que va a ocurrir, es algo que es así, y la pregunta es cómo va a afectar el comportamiento. Desde mi perspectiva, estoy haciendo una pregunta muy diferente, y esto muy pocas personas se lo preguntan. Esa pregunta es: sabemos cómo van a comportarse los sistemas TI cada vez que se vuelven más complejos, van a fallar, eso lo sabemos. No tenemos que gastar mucho tiempo estudiando eso, y les voy a mostrar algo de datos para soportarlo. La pregunta que yo hago es: ¿cómo podemos utilizar nuestro entendimiento de la complejidad para entender cómo los sistemas pueden evitar volverse tan complejos o cada vez más complejos? Por supuesto, va a haber complejidad, y eso es un término muy relativo, pero lo que queremos hacer es que los sistemas sean lo más sencillos posible, y eso es lo que yo veo como el campo de analítica de complejidad de TI. Dicté un curso en la Universidad de los Andes al respecto. ¿Alguien lo tomó? ¿Alguien de los que están aquí? Y he hecho varias charlas al respecto, he estado en varias conferencias, he escrito 7 libros. Soy becario de ISAP y trabajo en esta área, tal vez lo conozcan. Eso es un poco acerca de mí. Voy ahora a comenzar por comparar dos enfoques diferentes para desarrollar grandes sistemas TI. También debería comenzar por decir que los problemas que yo estoy viendo en este momento realmente son específicos a grandes sistemas complejos, y les voy a mostrar un poco más al respecto. Este es nuestro enfoque estándar al desarrollo de los sistemas TI. Todo que ustedes han aprendido en sus universidades y la mayoría de las organizaciones donde comienzan por alguien que tiene una arquitectura de negocio, y esta arquitectura se utiliza para la gente de TI, la gente de TI desarrolla una arquitectura técnica que en su opinión implementa todos los requerimientos de la arquitectura de negocios, y luego tal vez haya otro grupo donde se tome esa arquitectura y se la pone a la gente, se la lleva a la gente de datos, y ellos empiezan a implementar una arquitectura de datos y ven cómo se almacena, en qué particiones, etcétera, etcétera. Entonces, con lo que uno termina en casi todos los sistemas y todas las metodologías actualmente es con básicamente una arquitectura particionada horizontal, donde se tiene cierto grado. Particionar es un poco demasiado decir, pero hay una separación horizontal, es permeable, como la pueden ver por todos los cruces, y se tiene una separación incluso más permeable en la parte superior. Se tiene una partición permeable en la arquitectura TI actual. Voy a comparar ese enfoque con el enfoque que llamo la arquitectura Snowman o de hombre de nieve. Voy a mirar varios atributos y voy a enfocarme en uno en específico que me interesa muchísimo y que creo yo es muy relevante aquí en Colombia, y espero que parezca muy relevante a ustedes también. Creo que tiene la oportunidad de cambiar radicalmente muchas cosas, pero son 6 en total. Algunos voy a ver rápidamente, podríamos haber escogido otros, pero estos son 6 buenos sistemas de atributo que pueden representar bien y podemos obtenerlos de los sistemas. El primero que todo es la tasa de éxito, y con esto lo que quiero decir es que el sistema pueda ser entregado a tiempo y dentro del presupuesto.
No se pide mucho allí, uno pensaría. La alineación, básicamente, ¿qué tan contento está el negocio con lo que usted ha entregado? La agilidad es, ¿qué tan fácil es modificar el sistema una vez ha sido entregado? Entonces, ahí hay cambios en cómo se hacen los negocios, ¿qué tan fácil es modificar el software? Si no se puede modificar fácilmente, entonces el negocio tiene una baja agilidad porque no pueden cambiar los procesos, porque son dirigidos por el software. Entonces se tiene que poder modificar fácilmente el software para permitir que el negocio sea ágil. La confiabilidad tiene dos partes. La primera de la confiabilidad es el tiempo entre la falla, con qué frecuencia falla el sistema, digamos por año. Esto es una medición en la que piensan muchos. La medición que es mucho más importante que eso es cuánto se toma el sistema. Para muchos sistemas se puede tolerar una gran cantidad de fallas mientras que se acorta el tiempo de recuperación, pero desafortunadamente muchos de los sistemas no se ve esto. Y luego la quinta parte, que realmente es algo en lo que me he estado enfocando mucho últimamente, voy a enfocarme mucho también en esta charla en específico, es el beneficio a la economía local. Aquí no estoy hablando acerca de los beneficios directos a su compañía que está implementando este tipo de arquitectura. Estoy hablando del beneficio a la economía colombiana en general. Y la última parte, que en muchas maneras es un conglomerado de todo lo anterior, es la complejidad. Entonces, ¿cuál es la complejidad en general del sistema? Voy a comparar la arquitectura que les mostré antes, es la arquitectura TI estándar, a la de Snowman, y voy a verlo con 6 diferentes perspectivas, con mucho enfoque en la economía. Si vemos los sistemas en diferentes tamaños, digamos que vemos un sistema que sea un sistema de $500,000, un sistema que sea de $1,000,000, de $5,000,000 y uno de $20,000,000, va a haber varios estudios que muestran un patrón similar a este. Y si vemos los 6 atributos que les mencioné, acá hay una recolección de esos atributos, un sistema de $500,000, acá lo tenemos para el de $1,000,000, etcétera, etcétera. Este es el patrón típico que uno ve que los sistemas que cuestan $500,000 o menos, están como en $1,000,000 o menos, tienen tasas de éxito muy altas, casi siempre se entregan con el presupuesto correcto y en tiempo. Estos siempre tienen un buen producto entregado, tienen buena agilidad y benefician la economía local, pero el beneficiar la economía local significa que se esté entregando este proyecto a una firma local versus IBM o Accenture, Deloitte o Pricewaterhouse. Si se tiene mucho dinero que va a Pricewaterhouse, yo lo considero un beneficio negativo para la economía local si la mayoría del dinero va a apoyar los proyectos de ahí. Eso es lo que yo considero positivo o negativo. Y finalmente, la complejidad. Entonces, en estos sistemas casi que siempre se beneficia la economía local, porque, y esto es principalmente porque IBM no están interesados en los proyectos de $500,000. Para que se interesen tiene que ser de $5,000,000, entonces tal vez ellos no van a querer ese tipo de proyectos. Si el sistema mejora, perdón, si el sistema se vuelve más grande, se comienza a ver a $1,000,000 un punto de cambio donde los primeros 5 comienzan a bajar y la complejidad empieza a subir. En ese punto comenzamos a ver eso. No todos los sistemas se entregan con éxito. Realmente hay 10-15% de estos que son fallas de esas tasas, o la agilidad no está allí. Sigue siendo bueno en general, pero no es tan bueno como solía ser antes. Y la cantidad es diferente dependiendo del estudio. Son los números conglomerados aquí. Cuando llegamos a 5 millones se ve una demarcación, una pérdida clara en tasas de éxito y todo lo demás. Y en ese momento las compañías de consultoría empiezan a poner atención a todo esto. Y la complejidad
está comenzando a incrementar, y vamos a hablar después de cómo se mide la complejidad. Cuando el sistema llega a 20 millones y en algunos estudios es incluso 10 millones de dólares, la situación es el opuesto de lo que de cuando se comenzó. En ese momento se tienen tasas de éxito muy bajas, es muy difícil entregar a tiempo y dentro del presupuesto, salvo que se haya hecho un estimado en bruto muy importante. Estamos entregando sistemas que toman mucho tiempo por entregar, una alineación muy pobre, la confiabilidad es muy pobre también, hay grandes fallas con frecuencia y cuando esto ocurre toma mucho tiempo, a veces horas. He visto algunos sistemas de banca que han tomado horas, creo he visto algunos que toman días. Algunos de ustedes tal vez lo han visto también, eso es totalmente inaceptable. Ese es el tema con el que estamos luchando. La pregunta que yo tengo es que no podemos decir que no vamos a desarrollar estos sistemas, pero lo que quisiera hacer es encontrar una manera de desarrollar sistemas que están en esta escala de lo que necesita la empresa, pero con estas características de lo que la arquitectura puede llegar a entregar. Y para poder hacer esto tenemos que volver a pensar cómo se están construyendo los sistemas, la manera en que se enfoca. Esto es lo que está causando problemas. Mientras se agranda cada vez, la complejidad incrementa exponencialmente, el sistema también se vuelve más grande y al subir la complejidad, todos estos factores que resultan son lo que se llama las variables dependientes. Y la complejidad es independiente, es inverso, entonces la relación acá se sigue la complejidad casi que exactamente igual. Entonces la complejidad es la razón por la cual todas estas cosas ocurren, es porque la complejidad sube a nivel exponencial con el tamaño del sistema, y podemos mostrar eso una vez veamos las métricas de la complejidad. Aquí tenemos la arquitectura Snowman. Aquellos de ustedes que están en la última presentación, comienza donde identificamos las funcionalidades del negocio. En esta manera es similar a cómo vemos una arquitectura de tres niveles, pero esto prácticamente es donde está la similitud. Lo siguiente que ocurre es que agrupamos esto y vemos grupos a nivel lógico, y el grupo está utilizando un sistema matemático, un proceso matemático que se llama sinergia. Les puedo tal vez mencionar eso después si hay tiempo. Entonces encontramos una relación de sinergia entre estas funcionalidades del negocio. Esto se vuelve un nivel superior de arquitectura. Hay algo más que tenemos que hacer acá, y es identificar las dependencias entre estas funciones. Vean que hay algunas similitudes en esta arquitectura de tres niveles estándar. En ambos casos comenzamos identificando las funcionalidades del negocio, y en ambos casos tenemos que entender cuáles son las dependencias hasta cierto punto entre estas funcionalidades de negocio. Pero en la arquitectura Snowman presentamos una idea de cluster a la arquitectura, y ese cluster nos permite dejar, digamos, relajada la dependencia entre estas funciones, porque en esta arquitectura de Snowman no nos importa las dependencias que existan dentro del cluster, nos interesan solamente las que están entre los clusters, por razones que tal vez se vuelvan evidentes después. Esto se vuelve el nivel superior de arquitectura. El siguiente nivel que estaba en el sistema TI, acá vemos el tema de servicios a ese nivel. Lo que hacemos es que creamos una recolección de servicios técnicos, digamos que estamos haciéndolo con la arquitectura de servicios. Tenemos entonces un servicio que crea un paquete tal vez de servicios internos también. Entonces acá hay un paquete de tecnología que implementa las funcionalidades de negocio que hemos identificado con anterioridad y no maneja nada más. Entonces tenemos una partición estricta vertical. Recuerden lo último que dije, hablé de la partición horizontal.
hablé de la partición horizontal que vemos, eso lo vemos aquí también, pero primero que todo vemos una partición horizontal mucho más estricta, un conjunto de membranas muy altamente permeables que separan dos subconjuntos. Entonces tenemos una estructura muy estricta a nivel vertical que no se ve para nada en una arquitectura estándar de TI. Luego seguimos con esta partición, luego presentamos el sistema de mensajería, el que no está sincronizado, y lo que esto va a hacer es permitirnos implementar las dependencias funcionalidad a nivel técnico. Estamos viendo entonces que cada nivel de la arquitectura es una proyección del nivel arquitectónico por encima de esto. Lo vemos en la recolección de lo que está ocurriendo en el cluster. Lo vemos en los mensajes también que se devuelven. Acá no se presentan mensajes que no implementen las dependencias a nivel de funciones del negocio. Luego seguimos con la idea más extraña. Entonces la partición de los datos está hecha de una manera en que se puede acceder a los datos por las funciones en este nivel, pero no se puede acceder por nada más. Si hay algo más, si esto quiere llegar a estos datos, no tiene manera de acceder a esos datos. La única manera en que se puede llegar a esos datos es al hacer una solicitud asíncrona que va a entregar estos datos si el Snowman decide hacerlo así. Esta es la idea general de la arquitectura experimental. Entonces, la siguiente pregunta es, acá hay un poco más de detalle. Pero tal vez hablar de eso ya. Les mostré en la gráfica anterior cómo los sistemas sufren en términos de su entregabilidad, su tasa de éxito al llegar a $1,000,000. Es el punto de inflexión. Entonces la idea es mantener esto en menos de $1,000,000 por varias razones, pero la más importante es porque allí es donde se llega a ese punto peligroso de donde el éxito empieza a hacer ese giro. Si podemos hacer lo que quede por debajo de $1,000,000, estaremos en el área donde tenemos una tasa de éxito muy alta. Y también resulta, para aquellos de ustedes que están interesados en el desarrollo ágil, es que $1,000,000 es como un número mágico que uno ve en muchas partes en el TI. Una de las partes donde se ve es en el desarrollo ágil. Yo he hablado con muchos grupos de desarrollo ágil y hay un consenso general en algo así como $1,000,000. Es donde ya no hay un escalamiento con Agile. Es muy buena tecnología. Se tiene a veces demasiada gente en el grupo para poder comunicarse de manera efectiva, o demasiados grupos y dependencias entre los grupos. Entonces, si pudiéramos mantener estos Snowman como proyectos autónomos y cada uno puede llegar a hacer esto por sus condiciones y por sus características y calidades. Esto es un ejemplo posible que hice para una compañía farmacéutica. Básicamente nos muestra que cada una de estas Snowman, ya saben entonces por qué les digo hombres de nieve, ya se ve obvio. Hay un rol identificable en el negocio que se recolecta de manera lógica a través de las funciones del negocio. Eso se vería dependiendo del análisis que se le haga. Entonces, ¿por qué la arquitectura del hombre de nieve? De Snowman, una vez empiezan a ver, con el tiempo se empiezan a ver como hombres de nieve, si es que no lo vieron desde antes. También he visto que la metáfora es muy buena para el negocio. Se vuelve una metáfora viral rápidamente. Es muy claro que en la arquitectura tenemos una gran oportunidad para cometer muchos errores. Eso se puede hacer en proyección vertical también, pero en general es muy fácil revisar la proyección vertical. Entonces se puede tomar una proyección vertical de una arquitectura
Y la gente puede decir, bueno, asumiendo que se hizo bien la parte inicial, entonces la partición se ha hecho también correctamente, pero si no se empieza desde la cabeza bien, todo va a caer a partir de ahí mal y va a seguir así en los niveles más bajos. La manera en que nos conectamos con eso, hablamos de SIP en la última presentación. SIP es un proceso matemático que utiliza este concepto de sinergia. Brevemente voy a describir la sinergia aquí. La sinergia es lo que hace el cluster de la cabeza y ahí se impulsa la partición vertical de ahí en adelante. Entonces, en general, lo que hacemos es que analizamos una recolección de funcionalidades de negocio. No se necesita ni siquiera todas, solamente un conjunto aleatorio de 10 funciones de negocio y hacemos la pregunta desde la perspectiva del negocio: estas dos funciones las necesitamos ambas. Si vamos al negocio y decimos, le puedo dar A pero no le puedo dar B, o puedo darle B pero no le puedo dar A, ¿qué va a decir el negocio? Va a decir, bueno, deme A y luego deme B cuando pueda. O el negocio va a decirnos, no se preocupe por A hasta que me dé B y no me dé B hasta que me dé A. Si la pregunta es la respuesta a la primera, entonces no hay sinergia. Perdón, ¿le dije bien o no? Si dije A sin B, entonces son de sinergia. Y si dicen deme A, pero deme B cuando pueda, entonces no hacen sinergia. Esa es la definición de sinergia. Entonces, al utilizar esto, y esto resulta ser una función que vive en una familia matemática de funciones que son relaciones de equivalencia, que tienen una propiedad que pueden dirigir particiones, y las particiones que dirigen tienen una calidad, una cualidad de que hay una sola manera posible de crear la partición. Si se piensa, si se fuera aleatoriamente a tratar de acordar con los colegas acerca de qué funciones poner en qué cabeza, pues habría mucho desacuerdo. La promesa de la sinergia es que no hay cabida para el desacuerdo. Esto fue lo que ya dije. Entonces, aquí hay un par de propiedades interesantes acerca de todas las relaciones de equivalencia, y la sinergia es una relación de equivalencia. Esto ayuda muchísimo en este tipo de arquitectura. Lo primero, como ya dije, hay un solo posible resultado. Entonces, una vez se ha identificado la recolección de elementos y una relación de equivalencia que se ejecute en esto y se hace la partición, entonces solamente hay uno. Les daré un ejemplo rápido. Todos en esta sala nacieron en un año. Todos nacimos en algún año. Y si yo creo una función que fuera igual año igual a, podría conectar a cualquier dos personas y sería verdadero si nacieron en el mismo año y falso si no. Eso es una relación de equivalencia. Las propiedades de las relaciones de equivalencia son que, primero que todo, es reflectivo, es decir, sea lo que sea F, F de A, siempre que A sea siempre verdadero, todos nacerían el mismo año. Posiblemente no podría dar el resultado. Y también es simétrico. Si F de A, B es cierto, y lo mismo ocurre el mismo año, si ustedes nacieron el mismo año, que puede ser cierto o no, pero si es cierto, pueden nacer en el mismo año, no importa cómo se haga la pregunta. Eso es simetría. La transitividad significa que si nacieron el mismo año y si nacieron el mismo año ustedes, tal vez no sean ciertas las dos, pero él ha debido nacer en el mismo año que usted. Ese es ese caso. Y también requiere que haya dos argumentos que se hacen en el mismo año, y también retornar verdadero o falso. Cualquier función que satisface esos cinco requerimientos se llama una relación de equivalencia y puede ser utilizada para una partición. Por ejemplo, yo podría ponerlos a ustedes en esa esquina y podría llevarlo a usted y conectarlos a ustedes dos en esa función, y si retorna un verdadero, les puedo decir que se queden en esa esquina. Si es falso, puedo moverlo allá y puedo tomarlo a usted y puedo hacerle la misma pregunta a una persona aquí, y si es verdadero lo dejo allá, voy a la siguiente y le hago una
la pregunta, ese es el algoritmo de partición, que es a partir de una relación de equivalencia. No importa en qué orden elijo a la gente y quién hace el algoritmo, solamente hay un posible resultado, vamos a terminar con la misma partición, independiente del orden en que lo hagamos ni quién dirija el algoritmo. La única manera en que podemos terminar con una diferente recolección de subconjuntos, que es una partición, que es una colección de subconjuntos, sería presentando nueva gente dentro de la sala que no hubiera estado a la vez anterior. O si cambiamos la naturaleza del mismo año según se define. Eso es una idea general de particiones a través de relaciones de equivalencia, y lo que es bueno aquí es que solamente hay un posible resultado. No importa quién lo corra, salvo que alguien cometa un error, que no entienda el algoritmo o que no entienda la función de equivalencia, solamente hay un resultado posible. También es racional en el sentido de que se puede probar su validez. Al final, cuando es separado a todos en estos subconjuntos, alguien viene y me dice, no creo que lo haya hecho bien, creo que no pertenece en ese subconjunto, podemos probarlo, es fácil de probar. Se toma él, se toma alguien más, se conecta en la relación de equivalencia, si es verdadero. Entonces, la única manera en que se va a convencer es, entonces la función, no, aunque no fuera de relación, eso es a partir de la partición, o que tal vez entendí mal. Es fácil comprobar esas ideas. Y también está la conservación de estructura. La conservación de estructura, volviendo a ese ejemplo, digamos que tomo las primeras 10 personas, las divido en dos grupos y corro este algoritmo en este grupo aquí. Terminaría con un subconjunto de gente que nació el mismo año. Puede ser 5, no puede ser más que cierta cantidad de personas en esta parte de la sala, pero podría ser, pero probablemente no. Digamos que son 5 o 10 subconjuntos, pero la garantía es que si sigo corriéndolo con la gente que queda en la sala, nunca voy a descubrir que la estructura que he identificado hasta el momento esté mal. En otras palabras, nunca voy a encontrar que un subconjunto existente ha sido invalidado, y que nunca voy a descubrir que tengo asignado a alguien a un subconjunto. Solamente o agrego personas a un subconjunto existente o agrego nuevos subconjuntos a la partición. Entonces tenemos una propiedad de conservación de estructura. La estructura se puede expandir pero nunca invalidar si estamos manejando una relación de equivalencia. Si no, pues eso sería un problema. Entonces, el hecho de que la sinergia es una relación de equivalencia significa que tenemos todas las propiedades, podemos utilizarlo para hacer partición de cosas, podemos probar las particiones para ver si es válido, y no depende de lo que piensen ustedes debe ser, o lo que yo piense también, depende del algoritmo. Entonces, no hay un debate al respecto, y se puede hacer muy temprano con una recolección incompleta de cosas por la conservación de la estructura. Eso es una propiedad asombrosa cuando la vemos, y resulta que se puede hacer una labor de partición muy precisa con una muy pequeña cantidad de funciones de negocios. En general, probablemente 10% es más inadecuado. Esto significa que no se tiene que meter en cada función de negocio. Se puede hacer una partición, se puede obtener 10%, se hace la partición con base en eso, y se puede agregar mientras se aprende al respecto. Se tiene la estructura establecida. Es muy diferente a cómo vemos los sistemas TI actualmente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios que obtenemos si comparamos el enfoque estándar, que llamamos SOA Web, porque se ve como una red versus la arquitectura Snowman? Y les voy a recordar que todas las ventajas que les estoy mencionando son solamente aplicables a los grandes sistemas. Si los sistemas que están construyendo son menos de $1,000,000, entonces probablemente la arquitectura Snowman va a crecer a un sistema más grande. Entonces estoy hablando específicamente de cómo hacer que estos sistemas complejos, que usualmente tienen todos estos problemas, muestren todos los atributos positivos con sistemas más pequeños. Entonces eso es lo que les estoy diciendo. Esto tiene una ventaja sobre esto. Ahí lo que estoy hablando es dentro del contexto de un sistema complejo de 10, 20 millones de dólares o más. Entonces, lo primero que vemos es una tasa de éxito mucho más alta, y esto está impulsado, esto
lo vemos en los estudios, no voy a entrar en detalle, pero muestran que los sistemas de menos de $1,000,000 tienen altas tasas de éxito, y los que tienen más tienen una baja. Y esto pasa con básicamente proyectos autónomos que están empezando a surgir a un mensaje con asincronía. Es una pequeña cantidad de mensajes con asincronía. Básicamente tenemos entonces un sistema que se ve mucho más como varios pequeños sistemas y no un sistema complejo grande. Así es que nuestros números generalmente están en esta región donde esperamos que la gran mayoría de lo que se van a dar de manera exitosa, a diferencia de los sistemas informáticos complejos. Lo siguiente es el alineamiento de los negocios, la alineación de los negocios. Uno de los problemas que tenemos con estos sistemas complejos grandes es que los requerimientos para estos sistemas son una pesadilla. Yo estaba viendo un sistema no hace mucho tiempo en donde probablemente va a ser un sistema de 50 millones para el gobierno en los Estados Unidos, y el documento de requerimientos para ese sistema tenía un grosor como de más de 1,000 páginas. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que esos requerimientos reflejen precisamente cuáles son las necesidades del negocio? Casi que no hay posibilidades de eso, ni siquiera nadie puede saber si eso es verdad o no, porque nadie puede hacer el tipo de análisis tan complejo que sería necesario para que sean consistentes con esas necesidades del negocio. Es decir, es inconcebible que esos requerimientos tengan algún nivel de fidelidad en cuanto a lo que el negocio realmente necesita. Y desde luego, si no tienen una fidelidad en cuanto a lo que realmente se necesita en el negocio, todo de ahí en adelante va a ser una falla. Es decir, ni siquiera vamos a saber cuáles son las necesidades del negocio, y después tenemos toda la complejidad adicional que llega a medida que entramos o que bajamos y salimos. Así es que ese es un gran problema. En la arquitectura Snowman podemos apalancar esa conservación de la estructura de la que estaba hablando, que es un producto derivado en la relación de equivalencia, y básicamente podríamos determinar las estructuras verticales con una pequeña cantidad de funciones de negocio, y una vez hagamos eso, ahora sí podemos hacer la recopilación de requerimientos una vez hagamos la partición. Y esa es una habilidad sorprendente, porque ahora no estamos tratando de recopilar los requerimientos de todo este enredo acá, sino que estamos viendo una partición vertical de manera aislada y entender cuáles son sus requerimientos de negocio. Y probablemente son de 10 a 15 páginas, y eso está muy bien dentro de nuestra capacidad de manejo. Las probabilidades de tener lo que yo llamo una alta fidelidad, una gran consistencia, una gran alineación entre los requerimientos que nos han dado y las necesidades del negocio, son mucho más fuertes en esta arquitectura de partición vertical. Y también tenemos una especie de alineación vertical también, y no solamente existe una alineación entre los requerimientos del negocio, sino que tenemos esta alineación vertical física que es muy fuerte y que desde luego no aparece en esta arquitectura. La agilidad es el siguiente aspecto, un recordatorio de la agilidad, y esto es qué tan fácil, porque el sistema apoya el sistema o más bien inhibe los cambios en el negocio. Y en ese tipo de arquitectura, estoy seguro que cualquiera de ustedes que haya estado involucrado en ese tipo de arquitectura saben que esta no es una arquitectura que incentiva a los cambios en el negocio, porque lo que sucede es que cuando uno trata de cambiar una funcionalidad del negocio, es arrastrado por toda esta gran red de aspectos técnicos que en sí están arrastrados por una red a nivel de datos, y para hacer un cambio ahí es casi que imposible, porque ese cambio impacta a quién sabe qué otras funcionalidades del negocio. Así es que es muy difícil hacer esos cambios, y en la arquitectura Snowman, en contraste, debido a al análisis de sinergia, es altamente improbable que si se va a hacer algún cambio en cualquiera de las funciones del negocio, de que ese cambio o las otras funciones del negocio vayan a ser impactados, estén en ese mismo Snowman, o sea, en esa misma cabeza. Y lo que eso quiere decir es que en general, en el peor de los casos, si se debe hacer un cambio a los procesos del negocio que van a estar en la cabeza del Snowman, en el peor de los casos, debido a la partición vertical fuerte, todo lo que tiene que ser modificado a nivel técnico va a estar aquí, y todo lo que debe ser modificado a nivel de datos va a estar alojado acá. Y las probabilidades de que eso afecte negativamente van a ser muy pocas, porque lo único que conecta esto con cualquier otra cosa
son estos mensajes asincrónicos copiados, que son los, la forma más suelta, ¿no? Hay muchas personas que hablan de mensajes, ser unos mensajes sueltos, ¿no? Y están en orden del tamaño, y eso es, digamos, tiene un acoplamiento mucho menos fuerte. La confiabilidad, de eso ya hablamos, aquí simplemente nos vamos a concentrar en el tiempo muerto aquí. Si una de esas cosas llega a fallar, lo más probable es que todo el sistema se cae, porque existe toda esta red de dependencia y no hay ninguna forma como de proteger el sistema de cualquier otra cosa. Así es que, de manera frecuente, los apagones en este tipo de arquitectura son catastróficas. No se ve muy a menudo, digamos, apagones del sistema. Es muy común de que todo el sistema se caiga o una gran porción del sistema lo haga. En la arquitectura Snowman, porque de nuevo ya tenemos protección en los mensajes asincrónicos y una partición vertical fuerte, es posible que toda esa estructura Snowman se caiga, pero ese es el peor de los casos, ¿no? E incluso eso, si se cae durante poco tiempo, eso ni siquiera se va a notar, debido al hecho de que vamos a estar enviando los mensajes de manera asincrónica y obviamente no se van a notar esos apagones cortos. No solamente eso, sino que podemos crear la arquitectura del sistema con una sombra para hacer que vuelva a... la idea es tratar de resolver si la arquitectura de este sistema para una recuperación rápida. Eso sería casi que imposible. Bien, entonces esto es el que yo esperaba hablar. Fue difícil notarlo porque estábamos comenzando tan tarde. Pero bueno, realmente eso es lo que yo veo como un cambio radical en cuanto a todo el ecosistema informático funciona en Colombia. En este momento, si solo estamos haciendo, digamos, si una empresa como un banco o una agencia gubernamental está planeando hacer un proyecto informático grande, de gran tamaño, digamos, de 20 millones o más de dólares, perdón, las probabilidades de que todo ese proyecto se dé a una firma consultora del extranjero va a ser en masa. Y si cualquier dinero va a ir a la economía local, de pronto el 10% de esto se va a reflejar en un agente local que va a utilizar, pero la gran cantidad de ese dinero va a ir a la organización consultora. Existen varias razones para ello. Una de las cosas más obvias es que en general, no sé si esto sea cierto aquí, pero sí aplica en los Estados Unidos, y sospecho que también, que si generalmente se trata de calcular cuánto vale licitar en una empresa, digamos que una empresa quiere licitar, ustedes quieren licitar, se puede ver que el tiempo de respuesta está entre 1-2% del valor del contrato. Esto quiere decir que si están viendo un contrato de 20 millones de dólares, lo más probable es que les va a costar el 1% sería 200 mil dólares. ¿Cierto? ¿Estamos haciendo bien la matemática? Entonces uno está pensando 400 mil dólares en costos para poner en una licitación, que probablemente se va a perder porque se va a luchar contra las grandes firmas consultoras. Así es que no existen, digamos, muchas organizaciones de 5 o 6 personas que están en posición incluso de licitar en un contrato de ese tipo. Incluso si ustedes piensan en poder conseguirlo con menos de 400 mil dólares, existen menos del 20% de probabilidades de tener el contrato. Dudo que cualquier empresa aquí tome ese tipo de riesgos. Por otro lado, si pudiéramos desglosar esos proyectos en estos proyectos autónomos o particionados verticalmente, y como lo mencionamos anteriormente, si queremos, la idea es mantenerlos bajo $1 millón. Ahora estamos viendo proyectos que están muy bien dentro del alcance de cualquier firma consultora local en Colombia. Así es que si podemos tomar los proyectos de este tipo de enfoque hacia este tipo de enfoque, ahora esto no solamente es una cosa mágica que se va a dar, ¿no? Si esto fuera a lograrse, solamente se lograría a través de varias colaboraciones preliminares entre los consumidores grandes como los bancos, el gobierno. Es decir, piensen en su gobierno. Su gobierno está implementando una gran cantidad de proyectos informáticos de más de 20 millones de dólares. Su gobierno, y casi que todo este dinero va a unas empresas consultoras extranjeras, y no, este dinero no está afectando a la economía local de informática. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos una alimentación muy poca para la economía local de informática. Lo que sería más saludable si tuviéramos muchas firmas
digamos, de 5, 10, 20 o de pronto hasta 100 personas y tener ahí tener un ecosistema muy sano. Y si, digamos, si este dinero fuera allá, sería muy beneficioso para soportar ese tipo de ecosistemas. Pero requiere de colaboración, requiere que los grandes consumidores de software, como los bancos y las empresas aseguradoras, que se convenzan de esa estrategia, y que las empresas pequeñas entiendan cómo están en este tipo de mundo. Pero sí requiere algún tipo de colaboración y coordinación. Pero ojalá se pueda ver que incluso si solamente hacemos que el gobierno se pueda convencer de esto, se puede pensar en cuánto dinero puede llegar a fluir en esa dirección. Cuando yo estaba dando mis clases en la Universidad de los Andes, mi observación era que, digamos, los trabajos que los estudiantes querían más es las firmas consultoras grandes, porque hacia allá es donde está fluyendo todo el dinero. Pero imagínense lo grande sería si todo ese dinero que estuviera fluyendo hacia la comunidad informática fueran las empresas pequeñas, firmas consultoras pequeñas, y de repente se tendría los estudiantes compitiendo para ser parte de las pequeñas firmas. Y piensen en lo que esto haría en cuanto al poder cerebral que todos representaríamos, en donde básicamente ahora, digamos, esto está succionado, digamos, por las empresas grandes. Y empresas grandes realmente no tienen ningún interés en hacer este tipo de cosas. Yeah. Y yo he tenido una gran cantidad de conversaciones con las grandes firmas consultoras tratando de convencerlos de que se convenzan en cuanto a este enfoque. Digamos, donde la conversación siempre termina, digamos, yo les explico las matemáticas, los beneficios, ellos se convencen de todo esto. Yo he tenido esta conversación con estas firmas consultoras, ellos ven el beneficio que tiene con el consumidor, y todo esto, ellos quedan convencidos, pero al final lo ven y dicen, pero ¿para qué hacer esto? Esto a nosotros nos hace daño, ¿sí? Nosotros nos hace daño, nosotros ya no tenemos este contacto, sino que ahora tenemos que dividirlo entre 20. Si tenemos suerte, vamos a recibir el 10%. Entonces, ellos realmente no tienen ningún deseo de hacerlo. Y ahí es donde termina su interés. Una de las cosas que hay que preguntarse, si ustedes son un gran consumidor de informática, es que su firma la firma está interesada en sus intereses, porque su interés es hacerlo lo más complejo posible, y su interés es hacerlo lo más pequeño y lo más sencillo posible, y el interés de su país es hacerlo lo más sencillo y lo más pequeño también. Ayer di una charla en la Cámara de Comercio y espero sentar algunas ideas ahí para construir sobre esto, que hagan una transformación, de transformar tantos aspectos del ecosistema informático en este país. Bien, ahora, la complejidad. Realmente no tengo tiempo para meterme en cuanto a la métrica de la complejidad, pero ¿se me está acabando el tiempo ya? ¿Estamos bien de tiempo? ¿4 o 5 minutos? Bien. Bien, entonces, bueno, no me voy a meter en esto. Simplemente voy a decir que si hacen métricas sobre esto, van a encontrar que estos sistemas son mucho más complejos que estos otros sistemas. Tengo algunos documentos escritos sobre esto, para dejar un poquito de tiempo para preguntas. Si vemos todos estos atributos y todo lo que nos importa, este enfoque nos da un poquito de valor, hablando de los sistemas informáticos grandes, ¿no? Y no hablando de sistemas de $100,000. Estos sistemas informáticos, todos los atributos que nos importan, no nos va muy mal acá, y todos los donde sí nos importan, nos va bien acá, excepto de los que no nos importa, que tiene que ver con la complejidad, pero digamos es un atributo malo. Y ahí en esto le va muy bien y muy mal acá. Así es que creo que existe, ojalá exista, por lo menos, si no se surge con alguna cosa, por lo menos hay que pensar en de pronto hay algo a esto en donde vale la pena echar una mirada. Bien, creo que hasta ahí voy a llegar. Espero que les haya dado suficientes ideas y por lo menos tener un par de minutos ahora para preguntas. Así es que si de pronto van a hacer una pregunta, por favor utilicen el micrófono para que todos lo puedan escuchar, y si lo hacen la pregunta en español, me avisan por favor para poder ponerme los auriculares, los audífonos, para entender la pregunta. Así es que, ¿hay alguna pregunta en este punto? ¿Hay alguien? ¿No? ¿Veo alguna mano por ahí? ¿Sí? Discúlpeme si hay alguno presente de alguna de las firmas grandes de consultorías. El mío simplemente es un comentario
realmente me gustó su comentario en cuanto al efecto en la economía local. Y yo he estado en conversaciones y he estado en reuniones con personas, por ejemplo, de IBM, unas firmas consultoras grandes. Cuando uno les habla de hacer cosas a pequeña escala o para consumidores más pequeños, que lo que usted dijo exactamente, a ellos no les importa. Por eso es que ellos tienen socios por todo el mundo y básicamente simplemente dicen, ¿por qué no van con esta persona? Pero solamente les importa son los grandes. Así es que incluso si, y lo hemos hecho antes, en donde simplemente son cifras y donde decimos, bueno, aquí hay un beneficio para ustedes, y realmente no les importe porque el negocio de ellos siempre ha sido ser grandes, ni siquiera están pensando en ello. Y en países en donde, como Colombia, donde uno simplemente puede comenzar básicamente a estructurar este tipo de cosas, entonces ahí se podrá, como usted dijo, tener el dinero aquí. Pero simplemente quiero hacer el comentario de esto porque yo lo he visto en los Estados Unidos y una y otra vez, en donde muchas de esas víctimas son las empresas y todas las personas terminan ahí. Realmente no les importa porque son proyectos pequeños, y si es así, entonces realmente los ignoran y continúan con su en su camino. Sí, probablemente yo debería mencionar que yo trabajaba para IBM antes de continuar, ¿no? Y yo no quiero montarse la IBM, ¿no? Todas las firmas consultoras grandes son lo mismo. Esos nombres simplemente son, pues, escogidos aleatorios. Uno puede estar hablando de cualquiera otro de los grandes 5 o 10 empresas, ¿no? Señor. Good morning. I am Carlos Quiñones. My question is, why in the snowman, how do you evidence those relationships? That is, the head has its things, and the body, and I mean all the balls internally, let's say, are made of parts. How can I see in that snowman those relationships? Or I don't know if, or why aren't there any relationships? I mean, in the picture, I don't see that the database is related to, let's say, I mean, why do the green dotted lines disappear completely in the snowman structure? Esa es una excelente pregunta. Realmente no es que desaparezcan, algunas desaparecen. Las que desaparecen son las que son internas dentro del snowman. Esas todas desaparecen porque básicamente no son parte de la complejidad de alto nivel, parte de lo que yo considero la complejidad de la implementación. La complejidad en la métrica está dirigida por dos factores. Una es la cantidad de funciones dentro de lo que estamos midiendo, y lo otro es la cantidad de dependencias entre esto y otra cosa. Así es que realmente ni siquiera contemplo o miro, digamos, las pocas personas que ven la complejidad, la mayoría lo que están viendo es la complejidad del código, si están metiendo código en algún tipo de análisis. Y lo que yo estoy viendo es la complejidad de arquitectura, solo me concentro a ese nivel. Y digamos, en mi nivel no es importante como, por ejemplo, estos, el hecho de que tengo 3 cosas aquí, 4 aquí y 2 allá, eso es irrelevante para mí. Lo que es importante para mí es que los límites que están ahí arriba son los límites acá, y esto resulta en ser 2, 4, 6, 8, 10 cosas. Eso realmente no me importa. Lo que sí me importa es que lo que esté aquí es lo que es necesario para implementar lo que esté arriba, y nada más. Esto no implementa nada más, y no hay ninguna dependencia externa aparte de las que se ven reflejadas dentro de las dependencias del negocio, y esas dependencias del negocio se ven reflejadas aquí. Así es que no es que no hay dependencias al interior, sino que en este nivel de arquitectura no son importantes para nosotros. Serían importantes para las personas que lo estén implementando, pero ellos van a tomar muchas decisiones que realmente no nos importan a este nivel. No nos importa si los quieren hacer para 8 o 4 servicios internos. Lo único que nos importa es que los límites verticales establecidos en la parte superior se proyecte de una manera organizada, limpia y completa hacia todos, digamos, los demás niveles. Esa es la última pregunta. Tenemos que cambiar la siguiente actividad. ¿Una última pregunta, yo? Bueno, listo, no más preguntas. De pronto, si se puede quedar hacia el final del día,
en la casa de la cerveza para la parte de trabajo en redes. No sé si de pronto lo puede hacer. Tengo otra charla, sí. Esa es una charla un poco más de negocios sobre la nube, así es que realmente también le recomiendo asistir a esa. Bueno, así es que si no hay muchas preguntas más, ojalá podamos continuar este diálogo. Estoy tratando de hecho, el ministerio que organizó este sería un grupo ideal para ayudar a coordinar algunas de estas ideas. Así es que de pronto podríamos, espero que podamos continuar algunos de estos debates con ellos, y de pronto algunos de ustedes pueden ser parte de estos debates en el futuro. Muchas gracias por su asistencia. Espero que esto haya sido de su interés. Gracias.